Welcome back to our channel. This is Josue. Ines. And today is a special day. What's today? We are here and it's my birthday. Oh yeah, that's true. It's his birthday. Happy birthday, Josue. She forgot it's my birthday. No, she didn't forget. So today, to celebrate my birthday, we are gonna hike at this parque. At this park. What's the name of the park? Bosque Eterno de los Niños. The Eternal Children's Forest. And we're gonna take you along with us. We are heading to the park entrance right now. I believe the fee is about $14-$15 per person. Hopefully we see a lot of animals today. Hello. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿ustedes? Bien, aquí. Bien, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Podemos pasar al parque hoy? Sí, claro. Aquí contamos con alrededor de 4 kilómetros y medio de senderos. Estamos en el mapa, nosotros estamos en punto I o 1. Okay. Los senderos van de dificultad fácil a moderada en su mayoría y dos senderos más difíciles, que son los que están más alejados. Nuestros visitantes suelen caminar en el circuito exterior, toma alrededor de una hora y media. Los senderos más cercanos 15, 20, 45 minutos. Ir a senderos Jaguar y de vuelta es más de 2 horas de caminar. Esos senderos son más difíciles porque son un poco más inclinados. Aquí hay un mirador, aquí hay una mesa de picnic y hay muchas bancas en todos los senderos. Hay 27 números marcados en el mapa, también están marcados dentro de los senderos, pero corresponden a 7 puntos de información en nuestra autoguía, con información de plantas, animales y un poco más de historia en nuestra reserva. Los pueden utilizar para aprender más de nuestro bosque. Lo que no hay en los senderos es servicios sanitarios, agua o basureros. Entonces, si necesitan cualquiera de esos, saliendo por esa puerta, dando mano derecha al final del pasillo del edificio, es donde nos pueden encontrar. Okay. ¿Son extranjeros visitando el país o nacionales? Extranjeros. Okay. El costo de entrada es $15 por adulto. Se puede pagar en colones también. ¿Y cómo ha estado con todo lo del virus? ¿Ustedes van a estar cerrados la próxima semana? Estamos esperando que el gobierno decida. Parques nacionales de alta visitación ya están cerrados. Sí, eso es lo que vi. Entonces ustedes no son de alta visitación todavía. Y no somos parque nacional. Ah, ¿tampoco? No, tampoco. No. Ah, es privado, es cierto. Sí, entonces, por ejemplo, este es un mapa grande en la región. Ahorita estamos en la Seta Roja. Son bajo el Tigre, que es parte del Bosque Eterno de los Niños. Todo el verde oscuro es el Bosque Eterno de los Niños. Son alrededor de 23.000 hectáreas o 57.000 acres de bosque protegido. Mayoría cerrado ya, de todas maneras, el acceso al público es para conservación. Este es el Parque Nacional Volcán Arenal, ese ya está cerrado. Esta es una reserva que maneja la Universidad de Costa Rica, la estatal más grande, también ya cerrada. Pero aquí en Monteverde lo que hay son reservas privadas. La Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde la maneja el Centro Científico Tropical, todavía está operando. Esta es la Reserva del Bosque Nuboso de Santa Elena, también sigue operando y después aquí bajo el Tigre. Hablando de tigres y animales grandes, ¿han visto alguno por aquí? Ok, tigres, obvio no hay en las Américas. Nuestros abuelos le decían al jaguar el tigre. Tigre, sí. El nombre es basado que en el 63, yo creo que fue la última pareja de jaguares que se mató en el área, que los cazadores mataron, fue en esa propiedad. Fue hacia el final, digamos, y un poco más del sendero jaguar. Entonces, desde entonces, esta finca se le llamaba como Bajo del Tigre, como el Cañón del Tigre. Ah, okay. Cuando se compró para reserva, se permaneció el nombre. Pumas, sí. Y de hecho... Venimos hace 2 años y nos dijeron que esa misma mañana habían visto al puma. En diciembre de 2018 vinieron. Venimos en... ¿Sí? Ajá. Ok, sí, que era como la hembra con tres crías. Solo vimos las huellas. Oh,
vieron fresquitas, fresquitas. Sí, porque estaba lloviendo y nosotros caminamos por ahí y estaban las huellas bien frescas. Y de ahí nos enseñaron de que lo habían visto. Que hay varios. Esto fue en diciembre del 2018, entonces hace año y 4 meses, digamos. Es el sendero jaguar. Ya no, hecho, ahorita está cerrado. Oh, ahí se ve como tal. Después, más dentro del bosque, en el sector, nuestros guardaparques a veces dejan solo, ¿verdad?, sus cámaras. Sí, y ahí está lamiendo la cámara prácticamente. Este es un jaguar. Qué lindo. Pero eso no fue aquí. Okay. Eso fue más dentro del bosque donde estaba cerrado, digamos. Sí. Es un jaguar macho. Y en el sector, digamos, Peñas Blancas, Valle Peñas Blancas, se sabe que hay varios machos, varias hembras, pero no se sabe si es una población estable. Okay. Al día siguiente, en ese mismo lugar, volvió a pasar. Lo que creemos era un macho mayor, porque era un poco más, ya como cogiéndose en vez de fortaleciéndose, digamos. ¡Ay, qué lindo! Y eso es puma. Fue en marzo, hace poco. La semana pasada. ¡Oh, no me frieguen! Ojalá que te esté hambrienta, porque... Yo no desayuno ahora, no tengo ni carne. Estamos consultando, obviamente, con varios biólogos, etcétera, el comportamiento de felinos grandes, más bien del área, y dicen que en Mesoamérica, entonces Centroamérica, no es un problema accidentes con felinos, porque aquí ellos tienen un tamaño menor al que encuentran en Sudamérica o América del Norte. Entonces, un humano para ellos es muy grande y más bien ya tienen también como el prejuicio, por decirlo de alguna manera, que no esto me mataron casi hace unos años y mi mamá me enseñó a, si lo vuelo, para el otro lado voy saliendo a correr. We are right here in the Children's Eternal Forest. This forest is called like that because there are over 44 different children organizations around the world that have provided monetary aid to keep this reserve alive. The whole reserve is located about 1,000 meters above sea level, and it goes up to 1,300 meters above sea level, which means this place gets 95 inches of rain during the summer. During the winter, it gets a lot more. That was an agoutil. It's a large rodent, and they're kind of like squirrels. They spread the seed to eat later, and then those seeds, when he forgets, turn into trees. It's awesome. Thank you.
this type of private reserves contribute to 40% of the oxygen of the Earth. Sure if you can't see them, but these are called huatusas. Okay, so that was the tour of Bosques de los Niños. We're here in March, so we've seen more animals when we're here in May. The special thing about May is that's when the rainy season starts, so you see a lot of different fauna, animals, birds, and everything else, different fruits. So it just depends on when you're here. All right, signing off.